Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, un gusto saludarles, esperando que se encuentren. Buenas noches a todos. Ya iniciando, ¿verdad? Una sesión número 8. Vamos avanzando pues poco a poco en cada una de las temáticas relacionadas a esta capacitación, ¿verdad? En el nivel intermedio de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bien, vamos a compartir la presentación, ¿verdad? En cuanto al objetivo de la clase y damos inicio a partir de este momento. Recuerden de que estamos pues en la sesión número 2, ¿verdad? Semana 2, ya pues prácticamente estamos pues a la mitad de este evento. Tomen en cuenta, ¿verdad? Los aspectos de la elaboración del examen de mitad de curso, ¿sí? Después de cada una de las temáticas que se han venido abordando, ¿verdad? Usted tiene ciertos laboratorios que debe de ir completando, así que es importante eso. Hago el recordatorio. Los encargados del evento, ¿verdad? Los administradores en sí, ¿verdad? Los días sábados realizan pues como una revisión de lo que es el progreso en cuanto al avance que ustedes pues van teniendo dentro de la plataforma. Esa parte yo no la hago, ¿sí? Sino que lo hacen pues los administradores. Lo único que yo pues llevo seguimiento es en cuanto a los objetivos y las entregas pues que usted realiza a través de WhatsApp, ¿verdad? Eso es lo que yo elaboro. Entonces, tome en cuenta eso, ¿verdad? Pues porque ya a partir de la próxima semana vamos a la semana número 3 y pues el tiempo va avanzando. Y pues de un momento a otro, ¿verdad? Vamos a estar concluyendo el evento. Bien. Perdón. Hola, Hola. hola. Si le escucho, Carmen. Perdón. Con respecto a lo que decía licenciada, se refiere a los laboratorios, a los examencitos cortos que están en la plataforma después de cada tema. Sí, a esos. Es precisamente eso. Ah, ok. O sea, es decir, que no va a haber un examen que se vaya a plantear a mitad de curso para poder evaluar todo el curso completo, todo el medio curso completo, sino que cada uno de esos examencitos cortos son los que van a. Cada uno de esos examencitos se los tiene que ir haciendo. Creo que después de este objetivo, me parece, está el examen de mitad de curso. Ahí ustedes lo pueden ver. Creo que es un poquitito más largo, ¿verdad? Porque la mayoría de los laboratorios andan entre 3 a 5 preguntas, si no me equivoco. El examen de mitad de curso es un poquitito más largo, ¿verdad? Pero no es tanto. Ajá, entonces a esos son los que yo me refiero. Ok, gracias. Gracias. Lo que pasa es que estoy un poco nuevo con esto y no sabía que era así, pero gracias por aclararlo. Ah, no sabía. ¿Usted no estuvo en los básicos, en los anteriores, en el anterior? No, me inscribí hasta este ahorita realmente, primera vez que recibo clases. Ah, ok. Ah, muy bien. Ok, entonces vamos a revisar, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad? El cual está relacionado al uso de la función índice. Desde el día lunes, desde que iniciamos pues esta semana, ¿verdad? Hemos venido trabajando con funciones de búsqueda y de referencia, dentro de las cuales, ¿verdad? Usted pues puede ir haciendo una comparación entre ellas y poder seleccionar, ¿verdad? La que más le sea acorde a la necesidad de su base de datos. Vamos a trabajar ahorita con lo que sería la función índice, la cual es una función que devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango, ¿sí? A eso se refiere, ¿verdad? El uso de la función índice. Vamos a revisar su sintaxis. Dice que hay dos formas de utilizar la función índice y referencia. Una, ¿verdad? A través de la matriz, que la cual, ¿verdad? Devuelve un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número y de fila. Vamos a utilizar la forma matricial si el número de argumento de índice es una constante matricial. Por ejemplo, la sintaxis dice índice, la matriz, el número de fila y el número de columna. Esa es su sintaxis. Primero, la matriz, el número de fila y el número de columna. A diferencia de la función buscar, buscar V o buscar H, siempre nosotros necesitamos un valor buscado.
Luego, la matriz o referencia de toda la base de datos, el indicador de fila o el indicador de columnas. En este caso, ¿verdad? Cambia, ¿sí? La forma de encontrar esos valores que nosotros necesitamos porque no hay un valor buscado. Simplemente yo defino la matriz, establezco el número de fila y defino el número de columna. Veamos en el caso del ejemplo. Dice, busquemos en la matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Entonces, independientemente del número de fila en la cual se encuentren los datos, independientemente a partir de la primera, a partir de la primera fila donde se encuentran los datos, es donde yo voy a contar fila 1, aunque esté en la fila 8, aunque esté en la fila 20, aunque esté en la fila 15, a partir de donde comienza el primer registro, es donde yo voy a establecer que es la fila 1. Acá. ¿Sí? Entonces, aunque inicie en la fila 8, siempre el primer registro presentado dentro de la tabla va a ser la fila 1. De igual manera, en el caso de las columnas, aunque la columna, ¿verdad? A, nosotros podríamos decir, ah, la columna A tiene la posición 1, la columna B la posición 2, etcétera, pero no, sino que a partir de donde comienza de forma columnar los valores o las etiquetas de columna, ahí es donde voy a iniciar con la primera columna. Por ejemplo, enero, que sería la columna 1, febrero, la columna 2, marzo, la columna 3, etcétera, etcétera. De igual, ¿verdad? Para las filas, fila 1, fila 2, fila 3, etcétera. Entonces, yo voy a definir, ¿verdad? Primero la matriz. La matriz se refiere a los valores en sí. No se toman en cuenta las etiquetas de filas o las etiquetas de columnas. Solamente defino la matriz. ¿Sí? Vea que no hay un valor buscado, sino que voy directamente a establecer perdón, el rango de la matriz. ¿Podría asignar un nombre de rango? Sí, pudiésemos asignar un nombre de rango específicamente para esa matriz. Definir el nombre de la matriz, la dirección de fila y la dirección de columna. Bien, tenemos acá el ejemplo ya un poco más completo. Dice, esto sería, ¿verdad?, en base a referencia. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de fila y de una columna determinadas si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, ¿sí? Tomar en cuenta que cuando se menciona el término no adyacente es porque hay un corte en la selección de un rango y otro, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo digo voy a seleccionar el rango desde C8, perdón, desde C7 hasta F6 y desde C20 hasta F29, no sé hasta dónde llega. Entonces, si yo seleccionase esos dos rangos, es una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque no es consecutivo. Mire, aquí yo estoy dejando un espacio, este espacio de celdas. Por eso es que se le denomina selección no adyacente. En caso de que se seleccionara todo, entonces sí fuera una selección adyacente. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, vamos a definir que la sintaxis es la referencia, el número de fila, o el número de columna.
o el número de áreas según esta sintaxis. Bien, vamos a los ejemplos para que ampliar un poco más la explicación. Vaya, muy bien. Veamos entonces la forma matricial de la función índice. Bien, veamos entonces la forma matricial. Tenemos acá en color rojo, según lo que se muestra pues en pantalla. En color rojo, ¿verdad? Están los valores de febrero en la fila 1, de febrero en la fila 3 y de abril en la fila 5. Es decir, en la tercera fila, que es lo que me está solicitando, en la quinta y en la primera fila en la segunda columna. Veamos entonces en forma matricial. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. De la tercera fila, ojo, tercera fila, segunda columna. Bien, veamos. Igual índice. Desde el momento que usted coloca el nombre de la función, dice, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular en un rango específico. Ok. Matriz es lo primero que pide. En el caso de la matriz, yo voy a seleccionar a partir de donde comienzan los datos, omito los rótulos de etiquetas de columnas y omito los rótulos o etiquetas de fila, ¿sí? Es decir, Juan, Pedro, Laura, Jessica, porque no quiero la información específica de uno de ellos. Si usted observa, aquí no hay un valor buscado. Inmediatamente usted selecciona la matriz, punto y coma. Ahora me solicita, si usted observa, número de fila. Ojo, no solicita la celda, no solicita el indicador de columnas o el indicador de fila. Solicita el número de fila. Según el ítem, me pide la tercera fila, es decir, 3, el número de fila, punto y coma, y la columna 2. Y la columna 2. Muy bien, ahí está. Me dio como resultado este valor. Revísenlo. Si les da a ustedes también el resultado. Dos mil novecientos. 2900. Aquí está. Miren. Es el resultado del primer ítem. Vamos al siguiente ejemplo o ejercicio. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. La matriz en la venta correspondiente de la quinta fila y cuarta columna. Vamos a hacerlo ahora, ¿verdad? A través de f de x o del asistente para funciones. Índice. Aceptar. Vea.
Si yo lo trabajo, ¿verdad? A través del asistente, dice que esta función tiene varios argumentos. Seleccione uno de ellos. Voy a seleccionar matriz, número de fila, número de columnas, que es lo que comencé a trabajar, trabajando, perdón, la función de una manera manual. Matriz es un rango de celda o una constante de matriz. Es un rango de celdas o una constante de matriz. Es decir, C8 hasta F17. C8 hasta F17. Número de fila. ¿Cuál es la que me está solicitando en el segundo ejercicio? Y la 5. La 5, muy bien. Columna 4. 4. Gracias. 4. Bien. Y ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Que es de 2010. Aquí está. Y nos aparece, ¿verdad? En el asistente para funciones. 2100. Vamos al siguiente. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila en la segunda columna. Igual índice, la matriz, nuevamente. Punto y coma, el número de fila, que sería 1 en la segunda columna, 2. Enter. Lid, ¿podría volver a repetir de lo de cómo hizo el proceso del 2100? Ah, solamente se lo voy a mostrar, ¿sí? Aquí está. Porque es lo mismo que he venido haciendo desde el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Índice, matriz, especifico la fila y la columna. Gracias, Lip. ¿Le funcionó, Dora Alicia? Sí, ya estuvo. Muchas gracias. Pasamos ahora, ¿verdad?, al siguiente, índice 2. Bien, veamos el siguiente. Busquemos, ¿verdad?, en estas matrices
la referencia que corresponde a la celda, ¿verdad? Al dato de la tercera fila y de la segunda columna. Lo único que acá me lo está solicitando en modo referencia. Si yo me voy nuevamente a f de x, índice, ¿sí? Voy a seleccionar ahora acá referencia, doble clic, ¿sí? Dice que la referencia es una celda, la referencia se refiere a una referencia a una o más celdas, ¿sí? Bien, voy a seleccionar en todo caso, voy a elegir nuevamente acá este rango. Me voy al número de fila. ¿Cuál es la que me pide? Tercera fila. Y luego segunda columna. Hola, buenas. Hola. Pero sería de la del año 2. Tiene toda la razón. Sí, exacto. Tiene toda la razón del año 2. Del año 2. Gracias, no me había percatado. Del año 2. Acá. Tercera fila. Tercera fila, columna 2. Tercera fila, columna 2. Aceptar. Vaya, muy bien. Complementen ustedes, por favor, el ejercicio 2, 3 y 4. Hacen una captura de pantalla y la envían, por favor, al chat ya con los resultados.
Bien, ¿terminaron? Pulgares arriba, si ya lo tienen, así paso al siguiente archivo, al siguiente ejercicio. Ok, gracias Ingrid, Cristian, Álvaro, muy bien. Bien, he anexado, ¿verdad? Acá donde dice ejercicio 5, una base de datos, también, ¿verdad? Haciendo, incorporando, perdón, práctica de las temáticas abordadas en las sesiones anteriores. A esta hoja de cálculo que se llama ejercicio 5, por favor, cámbiele el nombre por productos. A esta hoja de cálculo que se llama ejercicio 5, le cambia por favor el nombre por productos. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Lo mismo para la de índice 2, clic derecho, color de etiqueta. Bien, en productos, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, vamos a hacer uso de una función de búsqueda y referencia para encontrar la descripción y el prefijo del objeto o del producto, ¿verdad? A través del código de que tiene, ¿verdad? Cada una de los productos respectivos. Entonces, aquí en este caso vamos a seleccionar, vamos a colocarle, ¿verdad? El nombre, un nombre a todos estos códigos para hacer la famosa validación de datos dentro de la cual estén almacenadas dentro de una lista de validación. Vale. Ahí selecciono todos los códigos que están ya seleccionados. Mire, no seleccioné la etiqueta código, no, solamente desde 1 hasta 44, me parece. Y le vamos a poner códigos. Códigos, sin tilde y en plural. Códigos. No tomo en cuenta. No tomo en cuenta la etiqueta. Presionamos Enter para dejarlo fijo. Y voy a seleccionar ahora toda la base de datos a partir de la fila 8. Toda la base de datos a partir de la fila donde comienza el primer registro, a partir de la fila 8, y le vamos a colocar registros. Registros. Muy bien. Vamos a hacer aquí la validación a través del menú datos, validación, permitir, lista, igual, códigos. Códigos. Vale. Se lo dejo. Esto lo estoy trabajando en la celda B1. En la celda B1. En la celda B1, códigos. Acá. Hago clic y selecciono un código y ahí está. Vamos ahora, ¿verdad?, a encontrar la descripción mediante la función buscar V. Lo voy a trabajar con buscar V. El valor buscado, la matriz que se llama registros, no se le olvide. Doble clic, el indicador de columnas. Necesito la descripción. ¿Cuál sería el indicador de columnas, Cristian? Claudia Avilés, ¿cuál sería el indicador de columnas?
Wendy. Ay, Dios mío, quizás no están. José Eduardo. Sería a 8. No, el indicador de columnas. Son 3 y de ahí se va a devolver a 0. Hola, hola, sí estoy, pero no puedo contestar mucho porque estoy en mi trabajo. Perdón, no sabía. El indicador de columnas, ¿cuál sería? Tengo el valor buscado, la matriz y luego el indicador de columnas. ¿Cuál sería el indicador de columnas? Para mostrar la descripción mediante el código. Sería 3, punto y coma, y el 0 para que se regrese. A ver, mire. Este es el resultado. Ah, ok. Ya acá en el chat me dieron otra respuesta. Mire. Si lo coloco 3. Necesito la descripción, sería el indicador 2. ¿Por qué? Porque el código tiene la posición 1, la descripción, la posición 2, el prefijo, la posición 3. Ahí está, código 7. Mire, Baleares. ¿Vamos? Ahora vamos a hacer para el prefijo igual. Buscar V. Abro paréntesis, el valor buscado, punto y coma, registros, punto y coma, el indicador de columnas, 3. Punto y coma, 0. Ahora sí, mire, sería 3. Va muy bien, revísenlo por favor. Y lo completan para luego pasar al práctico 1. Licenciada, perdón, me quedé, tuve una interrupción, me quedé, ¿qué nombre le pusimos a la tabla de datos? Registros, pero seleccioné a partir de la fila 8. Los rótulos de datos no. Sí. De acuerdo. Y luego, pude alcanzar a ver qué estaba haciendo como una lista, ¿no? Y la validación, sí, la que mencionamos, la que trabajamos el día de ayer. Pero esa cosa, la verdad es que me perdí porque me interrumpieron ahorita. Me tuve que distraer un minuto y en eso y solo. No sé si me podría, por así lo más breve posible. Lo de las fórmulas ahorita lo entiendo, pero esa parte me perdí. Así lo más breve que pudiera, si me hiciera el favor. Aquí le pusimos códigos a partir de la fila 8. Todos los códigos, miren, le asigné un nombre, ¿ya? Okay. Todos los códigos, omitiendo la etiqueta o rótulo de dato. Luego, okay. Toda la tabla. Luego, no, solamente los códigos. Ahora, registros, sí, es toda la tabla, mire, omitiendo los rótulos de datos, código, descripción, a partir de la fila 8. Esta se llama registros. Registros. Vale. Luego, acá en B1, datos, validación, mire, igual códigos. Ok, esa era la parte que me había perdido. Voy a intentar hacerlo ahorita entonces. Gracias, Alianza. Vale. Completen, por favor, descripción, ¿verdad? Para sacar acá con la función buscar V. Y luego, nuevamente con buscar V para encontrar el prefijo. Les voy a dar un par de minutitos, por si todavía lo están trabajando. Hola, Lick. Sí, Miguel. Hola, hola, sí, disculpe, ¿qué estaba mencionando que buscáramos? Van a buscar en la descripción y el prefijo. Mediante una lista de validación. Ah, perfecto.
Gracias. Muy bien, pasamos ahora al práctico. O me confirman, por favor, con pulgares si ya terminaron este. O todavía lo están trabajando, me lo indican. Espero un momento. Pues Cristian me dice que ya terminó, Jacqueline igual. Licenciada, perdón, no pude hacer lo del prefijo, la verdad, lo de la validación. No sé qué no entendí. ¿Sería tan amable de explicármelo de nuevo? Datos, validación. Y acá en permitir, lista, origen, igual, códigos. ¿Por qué? Porque es el nombre, mire, que tienen todo, que tiene todo el rango donde hago referencia a los códigos. Eso Okay, es para... creo que eso estaba haciendo mal. Ahí es igual código, ¿verdad? Yo estaba haciendo mal eso. Sí, igual. Si usted no coloca códigos, tendríamos que seleccionar desde A8 hasta 60, me parece. Sí, comprendo. Me da un segundo y lo hago ahorita, por favor. ¿Y lo tienen? No me da, licenciada, no sé qué estoy haciendo mal, lo siento por interrumpir tanto, pero no sé qué hago mal, no me da. No me da, no esta parte de la lista, sino ya la parte de lo de arriba, ¿no? Aquí está, ya aplicado la función buscar V, que es B1, la celda a la cual hago referencia al valor buscado. La matriz de registros, la posición 2 de la descripción y 0 que me indica ordenado. Véalo. Creo que el cero era el problema, gracias. Voy a intentar hacerlo.
Ah, muy bien, ¿me confirman? Ya acá registros es el nombre de toda la matriz, de toda la base de datos. Desde la fila 8 hasta donde termine el último registro. Registro, le asigné. No tomamos en cuenta las etiquetas o rótulos de datos. Vaya, muy bien. Vamos ahora, ¿verdad?, al práctico. Bien, en el práctico, ¿verdad?, está bastante amigable porque tomó en cuenta, ¿verdad?, algunas funciones estadísticas que tal vez en el son funciones pues que también sirven de mucho en lo que son algunas bases de datos. Dice, calcule el IMC, que sería el índice de masa corporal de todos los pacientes, usando operaciones y verificamos la altura mayor, la altura menor, el peso menor, mayor IMC, menor IMC, la altura promedio, peso promedio, IMC promedio y las cantidades de cada paciente. Primero vamos a calcular el IMC, el cual, ¿verdad?, va a ser, estamos encontrando el índice de masa corporal. La función a utilizar es la siguiente, el peso, que está en kilogramos, y la altura, que está en metro cuadrado. Entonces ya nos proporciona el peso y la altura. Es decir, que vamos a dividir el peso, una operación matemática simple, sencilla, el peso entre la altura. El peso entre la altura. Presionamos Enter y ahí nos va a devolver el IMC. Ahí está, mire, el peso entre la altura. Vamos a hacer el autorrelleno para completarla. Complétela, por favor, en toda la columna. Bien. Luego de ello, ¿verdad?, me está solicitando la altura mayor, menor y promedio. Para agilizar esto, ¿sí?, vamos a tomar en cuenta los aspectos de asignarles nombres a los rangos de celda. De esa manera, ¿verdad?, me va a evitar estar seleccionando columna por columna. Simplemente ubico el nombre del rango de celdas y automáticamente voy a obtener los resultados mediante las funciones a utilizar. Por ejemplo, en el caso de altura voy a elegir desde la fila 3, omito el rótulo de datos desde la fila 3 y a este le voy a colocar acá, mire, altura. Enter. El siguiente, que corresponde al peso. El siguiente, IMC.
IMC. ¿Para qué me va a servir esto? Que en lugar de estar seleccionando rango por rango por rango, simplemente coloco el nombre de la función y luego el rango específico a lo que me está solicitando acá en las tablas de resultados. Primero, ¿verdad? Vamos a la altura mayor, la altura menor y el promedio. La altura mayor igual max, que es una de las funciones estadísticas para obtener el valor más alto, el valor mayor, el valor más grande de un rango de celdas. Me solicita el número o rango específico, que en este caso va a ser altura. Mire, altura. Vea que en ningún momento me fui a seleccionar el rango. Simplemente coloco altura, cierro paréntesis y enter. Altura menor, igual min, altura, cierro paréntesis, enter. Promedio, igual, promedio, altura. Lo dejo para que lo abran. Estamos haciendo uso de la función max, min y promedio. El mismo procedimiento vamos a hacer para peso y para índice de masa corporal, haciendo uso de estas tres funciones. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? El objetivo, ¿verdad?, de repasar un poco también ese tipo de funciones que tal vez en algún momento ya las vieron, pero no está de más, pues siempre hacer un recordatorio o un aplicativo, cómo es este tipo de ejercicios. Obtenemos el peso menor, peso mayor y promedio. Índice mayor, índice de masa corporal mayor, menor y promedio. Ah, muy bien, ¿lo tienen? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Cantidad de pacientes. ¿Cuál función consideran ustedes que podríamos utilizar para encontrar la cantidad de pacientes registrados? ¿Alguna idea, algún aporte que puedan ofrecer respecto a presentar la cantidad de pacientes que nosotros tenemos registrados en esta base de datos?
Igual contará, licenciada. Podría ser, muy bien, gracias, muy amable. Igual contará, exacto, contará por qué razón, porque vamos a seleccionar los nombres de los pacientes. Igual contará. Podríamos tener también, ¿verdad?, un nombre de rango que se llamase pacientes, lo pudimos haber hecho también. Igual contará, pero como no lo tenemos, pues vamos a seleccionar en todo caso todos los pacientes para saber cuántos hay registrados. Y aquí puede observar usted que son 34 que están registrados dentro de esta matriz o base de datos. Muy bien. Vamos ahora al taller, que también es otro aplicativo. ¿Verdad? Donde me está solicitando cuántas personas del género femenino existen, ¿verdad? Vamos a utilizar contar.sí porque es una función condicional y voy a tomar en cuenta, ¿verdad? El género que serían los datos de la columna H. Sería el rango, luego el criterio, punto y coma, en mi caso es punto y coma porque la sintaxis así lo emite. Punto y coma, cierro paréntesis y enter. Ay, perdón, me equivoqué aquí con el rango. Desde H3 hasta H25. 10 fue el resultado que me dio. Voy a aumentar el zoom para que puedan ver la fórmula o la función, perdón, por si alguien tiene dudas. Me está solicitando saber cuántas personas, ¿verdad?, son del género masculino. ¿Cuántas personas? Ah, no, perdón, son del género femenino, en el primero. 13. ¿13 les dio a ustedes? Sí. Sí, muy bien, gracias. ¿Cuántas son del género masculino? Punto sí. Simplemente voy a ver el rango. Aquí está, lo voy a copiar. Punto y coma F. Ahí está, 10. Bien, en la siguiente pregunta me solicita saber hallar la suma de las ventas por género masculino. Hallar las ventas de las personas por género masculino, ¿verdad? Aquí pues entra un grado de complejidad un poco más en lo que es la condicionante, porque me está solicitando una sumatoria, sumar punto sí, pero ¿de quién? Por género. Entonces voy a seleccionar el rango donde está el género, el rango donde se determina el género, luego el criterio, que en este caso sería masculino, y luego el rango de suma, que sería las ventas, desde E3 hasta E. 25. Cierro paréntesis. ¿Está? Va, muy bien, señores. Traten la manera de completar, ¿verdad? Esta tabla. Si hay ciertas dudas en ella, ¿verdad? Voy a reforzarlos el día lunes, ¿verdad? Recuerden que esta semana trabajamos en el horario de lunes a jueves, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo el día lunes, primero Dios, así nos lo permita. Y esta última tabla no me la van a mandar porque ha quedado inconclusa. Solamente me van a enviar las capturas de la pantalla de índice 1 y de índice 2. Nada más. ¿De acuerdo? Bien, me quedo hasta acá entonces. Pasen una bonita noche, feliz descanso y nos estamos viendo el día lunes. Cuídense.
Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.